Luna, ¿hola? Hola, qué como lindo. Tu luz, como tu voz, como tu amor. Luna, qué linda, ¿no? De Margarita es como tu luz, como tu voz, como tu amor. Cántame ahí. ¿Cómo cantas tú? Cántame ahí, por favor. Luna Margarita. ¿Cómo es? Luna de Margarita es como tu luz, como tu sol, como tu amor. Luna de Margarita es como tu luz, como tu sol, como tu amor. Creo que esa es la letra, creo que sí. ¡Qué linda! Mira, ¿cómo estás? Te acabas ya casi que bien, de bajar, ¿no? Sí, sí, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Estás tranquila? Sí, primera vez que estoy aquí en Texas. Houston. Además, en Houston. ¿No lo conocías? ¿Lo habías visto? ¿Lo investigaste? Nunca. ¿Te contaron? Nunca ¿te dijeron algo? Me habían dicho que iba a hacer mucho calor, pero aquí como... hace frío, no sé de qué hablas. Pero yo que estoy viniendo de Nueva York está muy caliente. Pero yo que soy Margarita debería saber lo que es. Pero es que este calor es diferente. ¿Qué pasa si yo te muestro esto? ¿Qué pasa? Sabes que yo soy vegetariana, ¿no? Ajá, no. Porque yo no he podido dejar de comer pescado. Cuéntame. Porque quiero, sí quiero ser vegetariana completamente, pero esto no lo puedo dejar. Riquísimo, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas cuando te muestro eso? Sentada en la playa, comiéndomelo, así con las papas al lado, el papa frita, la ensalada. Mi mamá, mis papás están allá todavía. Y casi todos los fines de semana van y me mandan esa fotico. No te lo de los pies de ellos metidos dentro de la arena con el pescado arriba, así. Ay, no. ¡Qué rico! ¿Recuerdas que escuchabas en los carros con papá y mamá o alguna canción que te marque o algún disco de acetato que haya estado? ¿O algo de eso? La cosa es que yo por mi hermana estaba muy influenciada. Mi hermana tiene 40, entonces escuchaba ella escuchaba mucho Proyecto 1. ¡No! Hey, he, Sandy Papo. Todo eso. Hoy he escuchado muchísimo Oh, that she wants is another baby. Ain't no baby. Me encanta. Me encanta. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. Esa era cool. No, me encantaba todo eso. Pero yo en la playa, mi mamá escuchaba muchísimo Rocío Dúrcal. Y con Juan Gabriel. Con Juan Gabriel. ¿Cuál era? Si vamos, nosotros amiga, claro. Nos hubiéramos casado. No estaría hoy sufriendo ni llorando. Bueno, Mecano. Muchísimo ¿te gusta Mecano? Mecano. Sí. ¿Cuál te gusta Mecano? Mi favorita era Cementerio. Buenísima. Me encantaba. Este cementerio no es cualquiera cosa. El Club de los Tigritos. Mis papás siempre dormían siesta y nosotros teníamos una sala y yo ponía el cassette del Club de los Tigritos y bailaba y cantaba no, toda la tarde no. Y que alguien me viera, lloraba. ¿Por qué? De la pena. Ah, te metías. De la pena. Me acuerdo que mi mamá una vez la encontré, yo estaba cantando, haciendo las coreografías, no sé qué, veo a ella así viendo por una ventana. Cuando la vi, era como que, no, por ti, me ponía a llorar, no, nadie me podía ver. Es raro, o sea, si estaba sola en mi cuarto haciéndolo, nadie me podía ver, pero luego si llegábamos a la casa de mi abuelo a hacerle shows a toda la familia, todo el mundo siente, si todo el mundo que en el show de Aileen y Nela, Aileen era mi prima. O sea, yo no era que cantaba, era como que hacemos lip singing de todo y eran los bailes. Pero mi voz, mi mamá y mi papá nunca, yo nunca fui que resalté cantando. En la coral, a mí nunca me dieron un solo en la coral del colegio. ¿Qué diría esa profesora hoy en día? Bueno, ya nos pusimos en contacto, te mandé una carta. No, no, en verdad, pues ya están teniendo como 13 años, 14 años que mi voz hizo como un cambio tremendo. Sí, y yo, y también me acuerdo que yo me encerraba en un cuarto con el disco de Cristina Aguilera, The Stripped, me acuerdo que ese fue mi disco favorito, y me encerraba a practicar, y practiqué, repetí, yo no sabía qué estaba practicando, bueno, o sea, yo estaba... era tonos bastante complicado. Exacto, yo lo que sé, repetir. We are beautiful, no matter.
Y luego un día, y mis papás pensaban que era la música, porque la ponía tan alto para que no me escucharan, porque me daba pena, que ellos nunca se enteraron de que yo quería cantar. Hasta que ya le dije, méteme en clases de canto. Y fue la profesora de canto quien baja y me deja sola cantando en el cuarto y me dijo, ya vengo. Y fue y le dijo a mi papá que me estaba viniendo a buscar y le dijo, ¿estás escuchando? Y él le dice, sí, qué bello. Y le dice, ¿estás tu hija? ¿What? Esa no es Marianela. Le dice, ¿esa es Marianela? Le dice, pero sí, yo pensé que eso era la música que ella la ponía a todo volumen. Le dice, no, esa es tu hija y tú tienes un tesoro. Ella es muy linda, una profesora se llama Salomé. Pero tienes un tesoro allí que tienes que cultivar y tienes que... Ustedes tienen que hacer algo con ella. Nosotros vivimos toda la vida en la misma casa. O sea, la casa donde yo nací es la misma casa donde están mis padres ahora. ¿Cómo es tu casa? En Jorge Col. Es una casa, era una casa bien pequeña y luego mi papá como que pudo, o sea, fue mejorando con su trabajo y compró el terreno al lado, el terreno al lado, el terreno al lado, el terreno al lado. Y ahí armó como una churuata con una rocola, con una mesa de pool, donde se armaban unas rumbas. Y había como una fuente súper lindo. Hace poco estaba viendo unos videos donde se celebraba mi cumpleaños allí en esa churuata, en las fiestas de la churuata. Por lo tanto, nosotros vivimos todos juntos. O sea, es mi casa, un patio, la casa de mi hermana y la casa de mi hermano. Divino. Eso es nice. No, es verdad, es divino. Todas las, porque cada quien tiene su casa, pero los domingos vamos todos para casa de mi mamá a desayunar a las 11 de la mañana arepa con jugo de patilla, con jugo de parchita. Ya tengo hambre. ¿Te da hambre o lo extrañas? De esa manera. Lo extraño mucho. Extraño mucho esos domingos, despertarse, estar en pijama y tomar café primero, allí en la sala con todos. Y luego, bueno, ir a la cocina y que mi mamá tuviese todo el desayuno con arepitas, platanito, aguacate. Frente a ti, el mar de las Antillas, junto a mí, tus caricias en... ¿Tú eres más de mamá o de papá? Uy. Esto no debería responder. Te lo juro que esto no lo va a ver nadie. No. Te lo prometo, te lo prometo. Para unas cosas soy de mamá, para otras cosas soy para mi papá. O sea, para mi papá es el que yo llamo para consejos, mi papá es el que se te va a guindar a hablar contigo y aconsejarte encantado por horas. Mi mamá es la mamá gallina, ¿sabes? La que está pendiente de todo, que si me enfermo es la que va a estar... Son cosas muy diferentes, no podría decir que soy, a pesar de este tatuaje que dice te quiero tu papá, que ya mi mamá reclamó su otro brazo, soy de los dos. ¿Y qué recuerdas de papá? O sea, por ejemplo, si tu papá estuviera ahorita, ¿sabes? Viéndote por un huequito, viendo todas las cosas que estás haciendo, ¿qué le dirías? ¿Qué te gustaría decirle a papá ahorita? ¿O qué te gustaría que pasara? Bueno, me encantaría que pudiese venir a ver lo que estoy haciendo. Mi papá no viene acá desde que me mudé porque no ha podido. Él me vio cantar por primera vez después de 7 años en marzo. En marzo de este año, 2018. Claro, porque fui a Caracas. ¿Cómo fue? Increíble, el mejor concierto de mi vida. ¿Y lloraste? Los 30 primeros minutos de cada concierto fue horrible, horrible aguantarte, porque obviamente cantar llorando no es nada bonito. No. Y yo no soy de las que canta llorando y es, ay, qué linda, y la voz todavía le suena. No, yo soy mal, mal, no puedo hacerlo al mismo tiempo. Y tenía que aguantarme en los conciertos. El de Caracas fue el más emocionante, obviamente, porque eso, tenía 7 años sin cantar en Venezuela, 7 años sin que mi papá me viera cantar en un escenario. Obviamente me había visto en videos. Y en eso, pero como él no puede venir a los Estados Unidos, no me había visto cantar. ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando estabas cantando? ¿Por qué te generaba el llanto? Bueno, el primer concierto que fue Margarita, hice 2 conciertos allí. Lo que más me cautivó, lo que más me emocionó fue cuando canté Me llama Nela. Porque Me llama Nela, obviamente, la letra es, habla literalmente de dónde vengo. Y describe muchas de las calles de Margarita y cantarlo, yo ni lo, es que ni lo pensé, o sea, yo cuando llegué, cuando canté la canción no estaba pensando, ay, primera vez que voy a cantar esta canción en Venezuela, era más que todo el concepto, por primera vez que voy a cantar en Venezuela, no nada más esa canción, pero cuando canté esa canción, sí fue como que ahí caí en cuenta de lo que estaba pasando, sobre todo cuando me quedaba callada y todavía la canción seguía con la letra porque ellos la estaban cantando. Lo natural en Margarita es que te gradúes del colegio y bueno, todo el mundo se iba a las universidades de Caracas, entonces apenas me gradué como a los 17, capital. Sí, a la capital. Y a los 17 ya me lancé a Caracas, vivía ya 3 años. Y fue después, estando en Caracas, que comencé a aplicar a las universidades de Estados Unidos. Vamos a retroceder al 2011, ¿sí? 2 días antes de irte, o el día antes de irte. La locura.
Locura. La locura. Locura. Que estaba súper emocionada. ¿Qué pasaba? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo era? Súper emocionada. Recuerdo que... porque yo tenía ya 2 años luchando para irme porque la universidad era muy cara. Yo vine a audicionar y no me han dado beca en ese momento. Me devolví a Venezuela y mis papás me dijeron, no podemos ahorita, es imposible que te mandemos a Boston y pagar todo esto. Y yo, bueno, nada, fue cuando me quedé en Caracas un año más. Estuve estudiando música todavía, fue increíble, no me arrepiento, la verdad que fueron unos años bellísimos y estuve en la Escuela Contemporánea de La Voz, que fue una de las mejores escuelas que he estado en mi carrera. Y luego es cuando un día mi papá es así, mi papá es muy arriesgado, yo creo que eso lo saqué de él. Me dijo, ¿sabes qué? Vete. Te puedo decir que podemos intentar para el primer semestre y luego tú ves cómo haces. Y yo, vale, vámonos. O me voy, mejor dicho. Y así fue. Fue una decisión de la noche a la mañana. Y yo estaba en Caracas y ya, bueno, ahí me acuerdo que le dije a todos mis amigos, mira, me voy, ya voy a hacer maleta. Y yo, de verdad, que triste o nostálgica, te mentiría si te digo que lo estaba, porque no. O sea, la emoción era tan grande de saber que yo iba a hacer lo que amo. Porque claro. Además yo no me fui por situación país. Yo sí, no me pero me refiero a ser, voy a cantar. Y ya cuando vine a audicionar, obviamente vi cómo era todo el mundo de la universidad de Berkeley y era, esto es lo que yo quiero. O sea, yo lloraba cuando ibas porque te hacen en la Orientation Week, donde haces toda la orientación y decía, no puedo creer que yo estoy aquí. Y lo que hacía era mandarle mensajes a mis padres diciéndole, aquí estoy, lo logramos. Así que ese fue el día antes de irme. Simplemente llamé a mis amigos, me acuerdo del apartamento. Era como que sí, chévere, que chao, me voy. Era una maleta, eran varias maletas, eran 30 maletas, era un neceser, era un bolsito. Me llevé dos maletas bien grandes. Ñera al fin, como decimos, me fui, me acuerdo, con toda la ropa de invierno. Era verano, pero yo me fui con cuello tortuga, guantes y todo. Cuando llego allá, era como que es verano. Mamá, nada de esta ropa me sirve. Yo, margariteña, que obviamente tengo mucha ropa de verano. ¿No tenías nada? No me traje nada. Me traje puras cosas, o sea, tortugas y cosas así. Y yo, pero estás en Boston, ¿correcto? En Boston, en verano. Sí, me compré como unas camisitas que me duraron ahí por el verano hasta que ya pude recuperar toda mi ropa de... Bueno, la ventaja aquí es que no importa, de 5, 3, 10, lo que quieras, dólares, no pasa nada. Exactamente. Dale ahí, y te pones la boina y ya tienes estilo. Exacto, no pasa listo, nada. Sí, cualquier y si camisita. No, al estilo de la otra cosa que te pones, está listo. Exacto. Then I see you. Don't worry, it's gonna be great. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Boston. Sí. Entonces llegaste a Boston a descubrir, ¿no? Uh-huh. En cierta forma, porque tú puedes llegar con mucha emoción, pero recuerda que esa emoción se acaba en un mesecito, 2 mesecitos, 3 mesecitos, al cuarto dices, oh my God, sí. ¿Qué hago? Y además, Berkeley es muy demandante, es muy, yo nunca, no duermes, eso es literal de lo que le llaman el all-nighter, eso era siempre, o sea, yo no dormía. Cuéntame un día, ¿cómo era? Yo hice dos carreras, hice performance y hice... CWP, que es composición contemporánea y producción, que esa es la que más me exigía a mí, siento yo, porque yo siempre estuve cantando, siempre estuve montada en tarima, siempre tuve lo que es el performance. Obviamente no era profesional, pero siempre, sí tuve experiencia por muchos años, sobre todo allá en Caracas, tocaba en bodas y eso, y toda esa calle la tenía. Entonces sentía que era una carrera que sí la quería hacer, más no pensaba que era algo nuevo para mí. Entonces dije, quiero hacer algo que sea para mí un reto. Nunca había arreglado para bandas, para orquestas, nunca había producido. O sea, no habías hecho las armonías, no habías distribuido las canciones, los instrumentos. No, escribir para diferentes instrumentos, nunca. No. No. ¿Y lo imaginabas? Sí. Y había estado relacionado, obviamente, con mucha gente y lo había visto, pero así que yo tener que agarrar un papel y escribir un score para una big band, nunca lo había hecho. Entonces, esto es lo que yo quiero hacer. No es que yo quería dedicarme a la producción, en verdad, siempre para mí la tarima... Pero es parte, claro. Y estar en un estudio donde puedas, ¿sabes? Saber lo que está ocurriendo como cantante, que además nos llegan a denigrar bastante por el hecho de que no eres un cantan. Músico. Esto es muy importante para mí. Sin embargo, ¿tú tocas instrumentos? Toco un poco de piano, con lo que más me defendía en ese momento por la banda que tenía era percusión menor, tocaba tambor, tocaba maraca colombiana, siempre de todo un poco. Siempre escandalosa, ¿vale? Sí, escandalosa, un desastre. Y el 4 fue ya estando en Berkeley, que con una amiga colombiana fue que me dijo, pero ¿por qué no hacemos un arreglo de tal canción, pero tú tocando el 4? Y yo, estás loca. Y además, no es nada más tocar, si fuera tocarlo, yo me puedo concentrar, pero tocarlo y cantarlo y además interpretar.
soñamos con ver un mundo mejor y un poco de amor. Yo quiero sentir. ¿Verdad que es muy complicado? La gente no entiende, no se imagina lo que es difícil ejecutar un instrumento. Yo cuando estoy tocando, o sea, yo trato de tocar y crear, y entonces estoy versionando una canción. Ya tú sabes lo que viene, ya tú te lo sabes porque es una versión. Pero cuando estás tocando el... Y luego te ves en un video y estás ahí, ¿qué? Porque estás todo lo estás pensando, todo está muy consciente, entonces como que... No tiene sentido. Exacto. No tiene sentido que no puedas ejecutarlo. Para mí lo más importante de Berklee es la diversidad. O sea, yo te puedo decir ahorita que yo tengo una casa donde quedarme en cualquier parte del mundo, porque tengo amigos de todo el mundo. ¿A cuántos enamoraste? Tuve un novio toda la carrera. Toda la carrera. En serio, fue mi novio de Berklee. Y ahorita somos amiguísimos. Un increíble guitarrista brasilero. Que además, eso fue increíble para mí porque abrió una puerta. Siempre me gustó la música brasilera, pero estando con él, descubrí muchísimo. Y obviamente es una música que... De hecho, la lírica de la música brasilera es interesantísima, ¿no? Increíble. ¿Qué canciones recuerdas con él? ¿Temas? Mi preferida, Cariñoso. Pensas como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem. Uma canção preciosíssima e lá chegamos, la conocí por él e nacemos en todo concierto. Vamos a tocar. Así te decía. Sí, sí. Claro, imagínate, tocábamos. Él era de esas personas que abría los ojos. Estaba con la guitarra encima. Me decía, pásame la guitarra. Y empezaba a hacer ejercicios. Oh my God. Imagínate despertarte con taca, 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 taca. Sí, puede ser. Puede ser annoying un poquito. Le decía, ya, por favor. O sea, nunca vivimos juntos, pero siempre dije, si llegamos a vivir juntos, cada quien con un cuarto, porque yo me puedo pegar un tiro contigo ensayando todo el día, yo cantando por otro lado. Pero no, fue increíble, fue una relación súper linda, esa relación de college. Como te digo, hoy en día somos amiguísimos, tocamos la gente se reía de mí porque después que terminamos, tocábamos igual todos los fines de semana juntos en un restaurante. Y la gente me decía, ¿cómo? Bueno, porque tú... Pero es una relación chévere. Lo que pasa es que, para los que no lo saben, él es del 2038. No, mentira, del 4076. Entonces, porque ya llegamos a... Disculpa, ya llegamos a... Bueno, de avanzada. Es una niña de avanzada, ¿entiendes? Una niña que tiene una visión ya diferente. Ya será, no sé. Yo sí creo, tú sabes que sí. Nel es un proyecto que ha cautivado a todo el mundo. De una forma u otra, es algo que, ¿sabes? Tiene el toque. Además que tú sabes que hay algo muy rico, que cuando la gente puede cantar a capela y tiene el gancho, ahí hay una magia. Porque las composiciones, mientras más básicas son, claro, más perfectas son. Menos es más. Es como que una persona te dice, vamos a comprar una canción, dale, pues guitarra y voz. ¿Cómo? Sí, guitarra y voz. No, pero los pedales, el bajo, no. Guitarra y voz, si funciona, cuando le funciona pones... Funciona con todo. Todo. Claro. Todo. Entonces tú tienes una magia ya desde cero. Es la voz. So, ¿cómo comienza la creación de ese proyecto? Porque tú tocabas en Boston en 460 locales, manejabas directo a Nueva York, llegas a Nueva York, tocas en 8 o 5 eventos más, te devuelves manejando para Boston, porque la gente no sabe tu realidad, la que yo sé, ¿entiendes? La de patear la calle, sí, la de que no es que eres millonaria, estás trabajando por tu sueño, la de que tienes que ir y tocar en 5 fiestas y no quieres sonreír, no quieres pararte ahí un rato más porque tienes que dormir, quieres dormir. Ah, me lo estás pasando buenísimo. Sí, pero no. Pero no. Sí, pero no. Sí. O sea, yo, para empezar, no me puedo quejar en cuanto a que desde que yo llegué a los Estados Unidos, yo no he tenido que hacer otra cosa que no sea cantar. Yo he vivido de la música, de verdad, desde que llegué acá. Y eso lo agradezco muchísimo porque veo mucha gente que ha tenido que estar, que no es denigrante para nada, pero es muy rico también poder ganar de lo que te apasiona, ¿no? De lo original, ¿no? Y ese ha sido mi caso, gracias a Dios. Siempre ha sido cantando. Si era o en restaurantes o en fiestas, en lo que fuese, en Boston estaba tocando en todos lados. Y aprendí a decirle que sí a todo. O sea, ¿quieres cantar en chino aquí en la esquina? Sí, yo te canto en chino en la esquina. ¿Y puedes cantar en chino? No. Okay. Tú puedes cantar aquí lo que fuese. Sí, para todo, porque quería darme a conocer, que es lo primero que tienes que hacer, porque nadie sabe quién eres tú. Y además con tanto talento en esa universidad,
Así fue. Y yo llegué cantando lo que todas las americanas cantaban, pensando yo que... ¿Qué era? ¿Qué era lo que tú pensabas pop. Que era? Yo crecí cantando Christina Aguilera y Britney Spears y todo lo que es este mundo anglo, increíble vocalmente, porque Christina Aguilera para mí era mi diosa. Y Celine Dion. Y como sabemos, la habilidad vocal de estas artistas es increíble. O sea, todas las acrobacias vocales son tremendas. Entonces, tenerlas ellas de maestras fue tremendo. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done right up to now. It's the light of day that shows me how. Pero el coro sí te lo vas a saber, coge. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel that heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Sí, algo así era. Algo así era. Pero no pierde la esencia. Increíble, hay personas que han nacido con esto, que desde la iglesia están cantando gospel y te parten en dos al abrir la boca. Era como que, ok, chévere, yo lo puedo hacer, pero yo con esto aquí no voy a sobresalir, aquí yo soy una más. Porque tú, hay muchas, hay tremendas cantantes y todavía hay tremendas cantantes, pero no tienen ningún concepto. Entonces, cantantes hay miles, pero si no tienen algo que te diferencie de los demás, ¿por qué te van a escoger a ti y no a la otra que canta igual que tú de bien? Entonces, fue allí cuando empezó todo esto del mundo venezolano. Pero lo que es bello es bello, y lo que es oro es oro. Exactamente. ¿Entiendes? Lo que luce, luce. No hay, ahí no tienes discusión a nada. Escuchar a Nela cantar esa interpretación de Simón Díaz, vamos tío que no se puede ocultar. Gracias. ¿Y sabes qué es lo cómico de ese video? Eso fue para unas sesiones que hicimos para Univision. Y me habían dicho que tenías que escoger un tema de Simón Díaz para cantar, para hablar. Porque además, esos son tres videos, un tema donde yo estoy haciendo un tema original que se llama Vuelve a Llover, luego hago ese y luego una entrevista. Y cuando me dijeron para hacer ese, yo dije, pero ese no, esa canción no, porque esa canción la ha hecho todo el mundo, vamos a hacer algo diferente. Me dicen, no, pero es que Tonada de Luna Llena, que era él es uruguayo, me acuerdo, el que me contrató. Y le digo, pero Tonada de Luna Llena, todo el mundo la ha cantado, todo el mundo la ha hecho, hagamos otra. Simón Díaz tiene muchísimas canciones preciosas, no es que esa no es bella, pero hagamos algo diferente. Me dijo, hagamos esa. Yo, bueno, ok, pues. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Te reís. Siento que cada canción ha marcado una etapa en mi carrera. Cada canción ha sido bien importante y ha marcado algo diferente en la carrera. No ha sido como que, como te digo, como una canción que hice ya y duró un mes y lo hice por tal acontecimiento. No, cada canción ha tenido su motivo y su razón, pienso. Hace 2 años que he empezado este proyecto de Me Llaman Nela. Esta primero Tonada de Luna Llena, que me abrió muchísimas puertas. ¡Y es Nela! Hello. ¡Yeah! ¡Hey! I hear you from New York! ¡Nela! ¿En serio dijo eso? ¡Qué cool! I hear you from New York. ¡Qué loco! Y luego sale de repente el anuncio además. No, qué lindo. Sobre el mar de Margarita, la luna hoy se ve casi. Yo, cuando me gradué de la universidad, todo el mundo, cuando se gradúa de Boston, en la universidad, los músicos, se van para Nueva York o para Los Ángeles o para Miami. Dependiendo del tipo de música que hagas, si haces música latina, te vas para Miami. Si haces música electrónica o haces más pop o escribes para películas, te vas para Los Ángeles. Para el resto, te vas para Nueva York.
Nueva York además me quedaba muy cerca de Boston. Entonces para mí siempre fue que seguro que me iba a ir para allá, para Nueva York. Pero no me fui apenas me gradué. Porque yo decía, irte a Nueva York, una ciudad tan difícil, tan competitiva, recién graduada, como pajarito en grama, sin ningún proyecto, yo todavía no tenía un proyecto de me llaman Nela consolidado. Todo va a ser muy difícil. ¿Para qué me voy a ir desesperada por decir que vivo en Nueva York cuando tengo trabajo aquí en Boston? Tenía una banda en ese momento que se llamaba Sudacas. Nos estaba yendo súper bien. El tipo de música que hacíamos no era el tipo de música que me apasionaba, pero lo veía como un paso para llegar al otro, un trampolín. En un concierto que me invitaron a cantar estaba Javier Limón y canto. Él ya sabía de mí, pero ya, sabía quién era yo, le encantaba mi voz, más nunca me ha ofrecido para trabajar juntos. Y luego en un concierto, él me invita a cantar y yo me sabía muchas coplas andaluzas porque me las he aprendido por escuchar tanto Wicca, y de ahí me fui a... Los andaluces eran, vamos que yo te vamos a amar, que yo te quiero. Cuando él me invita a este concierto, fue una sorpresa para los dos. Yo comienzo, hago Ojos Verdes, una copla viejísima, preciosísima, pero también hacemos unos boleros. Y cuando termina el concierto, hubo una magia, que nada más uno siente y la gente puede verlo, la gente lo aprecia. Y ahí pasó algo musicalmente que fue muy interesante. Y recuerdo cuando terminamos de cantar, él me dice, hostia, no, ¿cómo te ha cambiado la voz? Algo así me dijo, él está al lado hablando con alguien. Y yo escucho que le dicen, ¿quién es ella? Y yo, sabes, aquí he oído acá, claro, no sé qué. 30 o 30, el de la atrás y el de más atrás. Exacto. Escucho que él le dice, ella es Nela y Casa Limón, que su productora la está produciendo. Javier Limón la está produciendo. Y yo, cuando termina toda la conversación, todo el mundo se va, yo le digo, yo te escuché decir que tú me quieres producir. Y me dice, sí, yo quiero que trabajemos juntos. Es de ahí donde empieza toda esta aventura. Voy a su casa, él me saca un abanico de canciones preciosas, y me enamoro, entonces me dice, elige la que quieras. Y ahí empezó todo este descubrimiento. En verdad fue un descubrimiento de ver qué era ese concepto y qué es eso lo que hacía que la gente se partiera en dos al escucharme cantar. Me llaman Nela, la de la voz quebrada. Paso la noche en vela cantando coplas de madrugada. Vámonos, que falta un tema para los conciertos, para presentarla en el repertorio, no sé qué. Él me dice, bueno, vamos a ver a quién se le ocurre, si a ti o a mí. Y yo, ok. Cada quien se va a su cuarto, porque tenemos que ir a salir en un ratito al ensayo. Y me llama, me dice, tengo la canción. No. Y yo le digo eso mismo, no. Y él me dice, que la tengo. Y yo, ¿cómo tú vas a tener una canción ya en 15 minutos? Ok, la tienes. ¿Qué dice el coro? Le digo. Me dice, me llama Nela, la de la voz quebrada. Y yo le digo, ¿qué? Y él me dice, es que tú te vas a morir, me dice, cuando la escuches. Me dice, baja, que te la voy a cantar. Él saca la guitarra, obviamente ahí medio, todavía la acaba de escribir, no, entonces, la melodía estaba normal, como... La melodía sí, completa. Pero entonces me la cantaba y cuando escucho la letra sobre el mar de Margarita, la luna hoy se ve casi llena. Yo le digo, ya va, pero es que tú no has ido a Venezuela nunca en tu vida. Tú no sabes ni cómo es la arena de Margarita. Él me dice, nena, pero tú me hablas de Margarita tanto y hablas tanto de cómo son las playas, como son tus alrededores, que me imaginé esta historia. Pescadores de mi tierra, llenando de flores blancas el puerto. Desde la casa de piedra, las telas bailan a contratiempo. Cada paso que se ha ido dando ha sido mágico y se ha dado solo. La historia de la película se dio sola, se fue sin buscarlo. Tú sabes que está escrito algo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué está escrito? El éxito. Melita. Melita. Bueno, si es así, claro está que escrito. Sí. ¡Escrito! Hola, me llaman Ramón. Hola, me llaman Nela. Un placer. Paro de hablar. Voy rumbo a la soledad.